Saludo a los televidentes del Canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica. Bienvenidos a su magazine regional Alfa Noticias. Vamos a conocer de una vez avances de la información que les hemos preparado para esta emisión. Con Auto Show se abre este sábado Festival Cultural La Boyano, que llega a su versión número 21. Concursos de danza y fotografía se realizarán durante el Festival Cultural en Pitalito. El lunes 28 inicia entrega de paquetes alimentarios del programa de alimentación escolar. Se impulsa cátedra para la paz en las instituciones educativas de esta localidad. Alcalde se compromete a sacar adelante la construcción del puente Libertador. En reunión explicó a la comunidad por qué la obra no ha comenzado su ejecución. Con entrega de lonas para la recolección de café se apoya a cafeteros de Bruselas. Gobernación confirma e impulsa la reactivación turística del Huila. Confamiliar presentará proyecto de parque temático y recreacional que será construido en Pitalito. Transporte intermunicipal se mantiene con protocolos de bioseguridad en el departamento del Huila. Con terapia de choque se incentiva a conductores para que cumplan con la normatividad en el corregimiento de Bruselas. Bienvenidos a su magazine regional, Alfa Noticias. Este sábado 26 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, se dará apertura a lo que será el Festival Cultural La Boyano, que llega a su versión número 21. El evento se cumplirá en el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio con un espectáculo denominado Auto Show. Son unas actividades muy interesantes porque vamos a poder vivir desde la presencialidad unos eventos musicales y dancísticos en un lugar muy conocido aquí, que es el Centro Comercial Gran Plaza San Antonio, en esta alianza que hemos hecho con este centro comercial, donde podemos disfrutar dentro de nuestros carros, dentro del automóvil, con todas las condiciones de bioseguridad, por supuesto, podemos disfrutar de la música y de la danza. Así que el 26 de septiembre, que es el lanzamiento, a partir de las 6 de la tarde, pues los estamos esperando. Hay una gran tarima, pantallas gigantes, buen sonido, buenas luces y dos agrupaciones muy importantes que aquí ya las conocemos, que es Acustrío y Pelea de Gatos. La gente siempre nos pregunta, bueno, y es que no habían más agrupaciones o por qué no invitan. No, queremos resaltar el trabajo que están haciendo estas bandas, estas agrupaciones musicales alternativas que están mostrando otra forma de hacer la música y que por supuesto debemos resaltar ese trabajo. No hacemos tan grande el show, digamos, no podemos extendernos, solamente tenemos un tiempo limitado, sabemos que a las 10 de la noche ya empieza el toque de queda, entonces debemos ser muy prácticos en los tiempos y por supuesto entender que una persona pues dentro de un automóvil no puede estar tanto tiempo, permanecer mucho tiempo, pero aquí sí vamos a tener por primera vez estos eventos que hoy ya los están haciendo en otros lugares del mundo y por supuesto aquí también en Colombia, y pues teníamos que hacerlo en nuestra ciudad, en nuestro lugar Pitalito, región que vive, es un lugar que concentra grandes talentos y que lleva muchas personas y que todo el sur del Huila está esperando qué hace Pitalito para que de esta manera también sea un referente para que otros municipios lo puedan seguir haciendo. Bien, este es un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Leonardo Rotón Trujillo, director de Danza Escuela Estudio. Y mi nombre, Camilo Garzón, director de Fundarte Danza Estudio. Los queremos invitar este sábado 26 de septiembre para que nos acompañen en el lanzamiento oficial del Festival Cultural La Boyano, que se desarrollará en el Gran Plaza San Antonio. Fundarte Danza Escuela Estudio y la Soberana Orquesta realizarán un espectáculo sin precedentes en este lanzamiento oficial. La cultura nos mueve. Los esperamos. Con una variada programación que incluirá todas las expresiones artísticas y culturales, se llevará a cabo este Festival Cultural La Boyano. Entre ellas, la directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte ha destacado dos importantes concursos que se van a realizar durante esta celebración: concurso de danza y concurso de fotografía.
Estos son eventos importantes. Hablemos de la danza un poquito y digamos el enfoque que se le ha dado a la Semana Cultural ha sido la danza, esta manifestación tan importante, y estamos invitando a todas las agrupaciones del departamento a que hagan parte en sus dos categorías, infantil y juvenil. Son, digamos, muy pequeñas las agrupaciones, porque pues entendemos que hoy reunirse no está tan fácil, así que para los infantiles máximo 7 niños pueden participar y para el juvenil 12 personas pueden participar. Entonces tenemos todavía abierta la convocatoria, estamos esperando que hagan sus presentaciones, que nos envíen sus videos. Ahí están las condiciones en las redes sociales del instituto, donde esperamos que por supuesto participen, envíen el formato, nos envíen el video y hagamos parte de este gran evento. Y el otro concurso que tenemos es concurso de fotografía de ocasos y auroras del municipio de Pitalito. ¿No puedes ser tomados desde Timaná? Voy a hablar, digamos, no van a ser tomados desde San Agustín, porque nos tienen que dar la ubicación, sí, la ubicación geográfica en donde se tomó la fotografía, y por supuesto debe ser desde Pitalito. Desde la Secretaría de Educación del municipio de Pitalito se confirmó la entrega de paquetes alimentarios del programa de alimentación PAE que se desarrolla en las instituciones educativas. De acuerdo con la información, el cronograma se cumplirá entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. Aquí les presentamos de manera detallada cómo se realizará esta entrega. En la zona urbana las entregas se harán entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre. En la Comuna 1, en la bodega ubicada en la calle 10, número 1018 del barrio San Antonio, donde se estará haciendo la entrega para las instituciones y sedes Las Américas, Nelson Carvajal, Agustín Sierra, El Porvenir, Rodrigo Lara Bonilla, Santiago Lozada y San Antonio. En la Comuna 2, la sede María Montessori, ubicada en la diagonal tercera sur número 1820, frente al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Allí se hará la entrega para las sedes María Montessori, Víctor Manuel Cortés, El Libertador y Los Nogales. Para la Comuna 3, la entrega se hará en la sede central, ubicada en la calle 10 con carrera cuarta esquina, Barrio Centro. Allí recibirán las instituciones educativas Central, Winnipeg, sede principal, y Jesús María Basto. Para la Comuna 4, las entregas se harán en la sede El Jardín, ubicada en la carrera segunda con calle 13 sur, esquina barrio El Jardín. Las sedes a las que se les hará entrega en este sitio será Antonio Nariño, El Jardín y La Virginia. Para la zona rural, el paquete alimentario se entregará en cada una de las sedes educativas en la fecha correspondiente de la siguiente manera: del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2020, únicamente con pico y cédula, las sedes principal y central de la institución educativa José Eustacio Rivera; el martes 29 de septiembre, demás sedes de la institución educativa José Eustacio Rivera, sedes de la institución educativa Villa Fátima, sedes de la institución educativa Huacacayo, sedes de la institución educativa La Laguna, sedes de la institución educativa Domingo Sabio y la sede Intiyacta de la institución educativa Pachacuti. El miércoles 30 de septiembre las entregas serán para las sedes de la institución educativa Montessori, sedes Higuerón, Terminal y Sanjones de la institución educativa Liceo Surandino y la sede de la institución educativa Palmarito. El jueves 1 de octubre las entregas serán para las sedes de la institución educativa Jorge Villamil Cordobés, sedes Aguadas y La Paz de la institución educativa Nacional, sedes Cálamo y Danubio de la institución educativa Normal Superior, sedes Yanacona y Principal de la institución educativa Pachacuti y sedes de la institución educativa Criollos. El viernes 2 de octubre se harán las entregas para las sedes Alto Bellavistas, Alto Santa Rita, Santa Rita, Triunfo y Macal de la institución educativa Liceo Surandino, las sedes de la institución educativa Winnipeg, ubicadas en el corregimiento de Huacacayo, y la sede de la institución educativa Chillurco. Para las entregas se han hecho recomendaciones a los padres de familia, quienes deben presentarse en el día correspondiente a su pico y cédula. Para el caso de las sedes señaladas anteriormente, es decir, principal y central de la institución educativa José Eustacio Rivera,
Rivera y en los 4 puntos de la zona urbana. Tener en cuenta las medidas sanitarias obligatorias como el uso de tapabocas y conservar la distancia correspondiente. Igualmente, se les recomienda a los padres de familia que al momento de reclamar el paquete alimentario, el padre de familia o acudiente debe presentar su cédula de ciudadanía, el documento de identificación del estudiante y firmar las planillas de recibo. Para todas las zonas, el horario de entrega será de 7 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. El personero del municipio de Pitalito, Hernando Reyes Liscano, confirmó que a instancias de esta dependencia se impulsa entre las instituciones educativas del municipio de Pitalito la implementación de la Cátedra para la Paz. El día de hoy, esta agencia del Ministerio Público ha llevado a cabo una importante reunión con los rectores de las instituciones educativas del municipio de Pitalito. No solamente con el propósito de conocer el trabajo que se viene realizando en torno a la Cátedra de Paz, sino particularmente a poner de presente que dentro de la política de Estado en relación con esta importante categoría, la Procuraduría Nacional nos ha requerido que hagamos un seguimiento respecto a los cumplimientos de los propósitos que las instituciones educativas tienen para lograr el fortalecimiento y la construcción de un tejido social. Pues bien, en esta importante reunión hemos hecho un diagnóstico de las actuales condiciones y alrededor de este tema vamos a propiciar unos espacios, unos acercamientos importantes y vamos a lograr hacer gestión con el ánimo de fortalecer esa cátedra para el municipio de Pitalito y para que todos los educandos, para que todos los estudiantes tengan la posibilidad de empezar a cambiar esas actitudes, esos comportamientos que permitan fortalecer el trabajo comunitario que es importante para la región. Esta semana se cumplió una importante reunión entre líderes del barrio Libertador y el alcalde de Pitalito, Edgar Muñoz Torres. El tema a tratar fueron los detalles y las razones por las cuales la obra de construcción del puente sobre el Libertador no se ha iniciado. El mandatario explicó en qué estado se encuentra esta importante obra para Pitalito. En el encuentro se recordó que antes de iniciar la obra contratada y adjudicada a finales del 2019, se revisaron por parte de la Interventoría los parámetros técnicos del proyecto, en donde se estudió la topografía mecánica de suelos, la parte hidráulica, estructural y presupuestal de la obra. Inicialmente se encontró que la parte geotécnica, es decir, en la exploración de suelos, no se estableció una inversión suficiente para el reconocimiento del terreno. Indicó el mandatario que anteriormente el puente tenía un estudio del suelo de 15 metros de profundidad, pero la interventoría sugirió realizarlo a 20 metros, lo que fue tenido en cuenta con el objetivo de que el puente cumpla con todos los requerimientos del Código Colombiano de Puentes 2014, norma que rige en Colombia para poder construir un puente con el propósito de que quede funcional y estable. Por lo anterior, el alcalde Edgar Muñoz Torres pidió que se reajustaran los estudios y diseños con el fin de garantizar la entrega de una obra que cumpla en todos los aspectos estructurales y arquitectónicos y que garanticen su funcionalidad. El mandatario dijo que a la fecha estos estudios ya están en proceso de revisión por parte de la gobernación del departamento del Huila y fueron conocidos por el contratista, que inicialmente ganó la adjudicación para la construcción del puente. De acuerdo con la información, esta construcción tenía un costo inicial de 3.850 millones y con los diseños reformados para garantizar una obra de calidad costaría alrededor de 5.610 millones de pesos, es decir, unos 1.800 millones de pesos más, para lo cual se invitó a la gobernación del Huila a brindar su apoyo, la cual aportaría hasta el 20% de regalías, es decir, 800 millones de pesos. Los 1.000 millones restantes que saldrían de recursos propios se están gestionando en la ciudad de Bogotá a través del FONPEP, dijo el mandatario. Los invitamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Alfa Noticias.
¿Reapertura y reactivación? Sí, pero con responsabilidad. Huila te necesita. Cuídate por ti, por tu familia y el empleo de cientos de huilenses como tú. Una campaña de la Cámara de Comercio del Huila. Hola, mi nombre es Adriana Rojas, médica cirujana de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en medicina estética de la Fundación Avicena en Argentina. A diario recibo tus mensajes y tanto hombres como mujeres me hacen la misma pregunta. ¿Cómo eliminar esos kilos de más que han ganado en cuarentena? Finalmente, es posible. Pensando en tus necesidades, he asumido un reto personal y profesional al traer por primera vez para Colombia y Pitalito la tecnología revolucionaria de criolipólisis Clatu Alpha, el equipo más seguro del mercado, con certificaciones americanas y europeas y el tratamiento más buscado en Europa y Australia. Este maravilloso tratamiento nos permite congelar la grasa localizada en diferentes áreas corporales al mismo tiempo, eliminándola de forma progresiva y natural de una vez por todas. Te realizas el tratamiento y retomas tus actividades de inmediato, sin incapacidad, cicatrices o incomodidad. Comunícate conmigo para reservar tu cita de valoración y haz parte de las 100 primeras personas que tendrán un precio único de lanzamiento con Clatu Alpha. No te quedes sin el tuyo, son cupos limitados. Inicia la cosecha cafetera y juntos garantizaremos su desarrollo. Si eres caficultor y tú, un miembro de tu familia o un recolector de café, presentan síntomas como tos, fiebre, malestar general, fatiga, problemas para respirar u otro referido al virus que causa la COVID-19, llama a la línea 317-371-8821 y podrá ser orientado desde la Secretaría de Salud Municipal. Por la vida, yo me cuido. Unidos venceremos. Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. Debemos luchar más unidos que nunca contra la COVID-19. No olvides seguir las medidas de bioseguridad establecidas. Usa tapabocas correctamente. Lávate las manos las veces que sean necesarias. Mantén el distanciamiento y evita el contacto social. Sal de casa cuando tengas pico y cédula. Por la vida, yo me cuido. Unidos venceremos. Tropicana te invita a manejar responsablemente la información, atiende las fuentes confiables y mantén la calma, rechaza la desinformación. Yo me quedo en casa, prevenir el contagio está en tus manos, juntos somos más fuertes. Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente. Tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. P
Vitalito es el municipio con mayor extensión de café. Más de 21.000 hectáreas sembradas del grano lo consolidan como líder nacional. Su calidad lo ubican entre los cafés más pedidos en los mercados especiales de distintos países. El café lleva el buen nombre de Pitalito a los más exquisitos y exigentes paladares de compradores y consumidores en el mundo. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y buen vivir. Un mensaje de La Poderosa del Huila y Alfasur Fibra Óptica. Alfasur Fibra Óptica, la mejor televisión. Alfa Noticias conoció que esta semana inició la entrega de lonas a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental y la Gobernación del Huila para apoyar la recolección de café en el sur del departamento del Huila. Estas entregas se hicieron especialmente en el corregimiento de Bruselas. Un programa que tiene la Federación Nacional de Cafeteros y el Comité Departamental de Cafeteros del Huila. Es un proyecto del Comité con la Gobernación del Huila, con el Fondo Nacional del Café. Consiste en entregar unas lonas para caficultores mayores de 5 hectáreas. El beneficio es solamente para caficultores que tienen mayor de 5 hectáreas. Vienen unas lonas de 3 metros de ancho por 2.5 de largo. La ventaja de esto es que la recolección de café se hace con menor gente, ahora que tenemos un poco de problemas de recolectores, y se coge 1.5 más café que con coco. Entonces, en el día de hoy, esta semana, estamos entregando y llamando a los caficultores que aparecen en el sistema SICA con más de 5 hectáreas para que vengan a reclamar sus lonas y aparecieron en el programa. Aprovechemos esta gran ayuda que nos da la Gobernación del Huila y el Comité de Cafeteros para sacarles un mejor provecho a estas lonas, que vamos a obtener un mejor rendimiento en nuestra cosecha de café. Para nosotros como medianos caficultores estamos ya más o menos capacitados para obtener menos trabajadores en nuestras fincas. El gobernador del departamento del Huila, Luis Enrique Duzán López, confirmó en las últimas horas que se ha iniciado la reactivación turística en el departamento. Invitó a la comunidad en general a que se promocionen los excelentes sitios turísticos que tiene esta región para recorrer. Queremos invitar a todos los colombianos y extranjeros a que vuelvan al Huila. Esta tierra de promisión llena de encantos, a que se enamoren del departamento del Huila. Tenemos todos los destinos turísticos que alguien se pudiera imaginar. Desde un desierto, el desierto de la Tatacoa, el patrimonio mundial que significa la cultura sanagustiniana en San Agustín e Isnos, y todas las características de la naturaleza como una de las zonas más biodiversas del planeta. Invitados todos, por fin arrancó nuevamente esta reactivación, los vuelos empiezan a llegar a la ciudad de Neiva, al departamento del Huila, de modo que todos invitados a que vengan a disfrutar de esta maravillosa tierra. Funcionarios de Confamiliar del Huila visitaron el municipio de Pitalito y se reunieron con el alcalde para confirmar la presentación por parte de esta entidad ante la UCAD de un proyecto que busca la construcción de un parque temático y recreacional en el municipio de Pitalito. Bueno, hoy estamos aquí presentes con el equipo
diseñador y consultor del proyecto que se va a presentar a OCAP del departamento del Huila para un proyecto tecnológico que va complementado con la construcción del Parque Recreacional del Sur de Confamiliar del Huila. Este parque pues, fue pensado en que el departamento en ese sector, la caja de compensación no tenía una inversión, no tenía un centro recreacional y todos tenían que desplazarse a las zonas centros, a las zonas norte del departamento. Y en el 2009 pues, se hizo la compra de este lote, es un lote de 11.5 hectáreas, donde que queremos hacer un parque realmente que sea competitivo no solo para el Huila, sino para todo el sur de Colombia. Hoy estamos solo con lo que es la formulación del proyecto tecnológico, que es como una etapa de todas las 11.5 hectáreas. Nuestra proyección es arrancar obra en el 2021. Estamos haciendo un recorrido con los profesionales. Aquí vamos a formular un proyecto con todos sus componentes, la investigación de mercados, el plan de negocios y la formulación del proyecto para presentarse a regalías de ciencia y tecnología para poder tener un centro de ciencia mixto en una primera fase. Hace parte de un master plan de un parque temático y recreacional del sur del Huila y del suroccidente colombiano. Una iniciativa, por supuesto, de Confamiliar para darle oportunidades de bienestar a sus afiliados en el Pitalito, los municipios conexos y, por supuesto, turistas y personal del suroccidente colombiano. Soy el coordinador de la elaboración del proyecto, de la formulación del proyecto para presentarlo a la OCAD de Ciencia y Tecnología de Regalías. Es un proyecto que está liderando la Caja de Compensación Familiar con Familiar del Huila, que lo está trabajando con la Universidad Cor Huila y articula al municipio de Pitalito y a la gobernación del departamento. Es importante porque es un proyecto que va a ser turístico, que va a ser un proyecto para desarrollo científico y que va a servir para mejorar la economía, para generar desarrollo económico en toda la región del sur colombiana. Es un proyecto muy importante para Pitalito, pero sobre todo para la región del sur del departamento de Huila, para los 9 municipios que conforman la región, porque las familias van a poder tener dónde llevar a sus familias a un rato de esparcimiento, pero además, por ser un tema de ciencia y tecnología mixto, vamos a tratar temas de biodiversidad, de café y de antropología y de arqueología. Entonces es un proyecto muy importante para el desarrollo de la región. Los invitamos nuevamente a una pausa comercial, pero ya viene el profesor Rito Medina Galindo con toda la información deportiva. López, presidente del barrio Cristo Rey, durante 3-4 periodos que he estado al frente de mi comunidad. La intención de la empresa es mejorar la calidad de servicio y por esta razón Interaseo hace presencia en Pitalito para darle un mejor servicio tanto al municipio, a los sectores y desde ya agradecerle a Interaseo y a las empresas públicas porque lo están demostrando con hechos. Ya se le da una jornada de limpieza, están participando de las acciones que necesitamos para el mejoramiento de nuestro escenario y nuestras zonas verdes en nuestro municipio o en nuestro barrio. Refuerza el poder de tus pequeños héroes, poniéndote al día con su esquema de vacunación. La S. Manuel Castro Tovar te recuerda la importancia de inmunizarlos a los 3, 4 y 6 meses. Además, cuando tengan 1 y 5 años, acércate a las sedes de Paraíso, Cálamo, Panorama y Bruselas, entre las 7 de la mañana a las 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde. O pide una visita domiciliaria. Si estás afiliado a las EPS, Asmex Salud, Maya Más, Confamiliar y Medimás. Cuidemos a nuestra familia. Una invitación de la Secretaría de Salud de Pitalito y la S. Manuel Castro Tovar.
¿Y qué mejor que un delicioso café? Sí, sí, Albita, estamos invitando a nuestra nueva tienda Aroma de Café, en la cual estamos ubicados en el primer piso del centro comercial. Estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Surt, fibra óptica. Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y ustedes? ¿Ya tiene la suya? Cambiar nuestros hábitos y adaptarnos a las medidas que establece el Ministerio de Salud Nacional contribuirá a la contención de la COVID-19 en la fase crítica de la pandemia en Pitalito. Los eventos públicos o privados que impliquen aglomeración de más de 10 personas, así como bares, discotecas, billares o gimnasios, piscinas, spas, saunas, canchas, polideportivos, parques infantiles, cines y teatros, son actividades que no están permitidas para su realización. Por la vida, yo me cuido. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la mejor información deportiva aquí en Alfa Noticias. Los juegos intercolegiados para el presente año van a tener unas características diferentes. Es un periodo atípico, pero de todas maneras se plantea que los juegos se van a realizar en los 3 meses que restan del año 2020. Los Juegos Intercolegiados en Colombia retornan a su competencia en el presente año, pero con algunas características específicas, lo que hace que sean juegos atípicos que buscan brindar la oportunidad a los estudiantes para demostrar sus habilidades y técnicas en temas relacionados con el deporte que se practica. En esta oportunidad, los dirigentes de los Juegos Supérate en el Huila, como es el caso de su coordinador, el profesor Fran García Cardoso, están a la espera de recibir los reglamentos que van a direccionar los Juegos. La apertura de los Juegos Intercolegiados 2020 se van a realizar de forma virtual. Ya el Ministerio autorizó las fases de los convenios. Ya está, estamos en el adelanto de los procesos de recibir carta fundamental y creería que la semana entrante llegan los reglamentos técnicos para mirar cómo se van a realizar los Juegos Intercolegiados 2020. Pero pues la noticia es que sobre octubre, noviembre y diciembre
se van a realizar las tres fases como veníamos realizándola presencialmente, pero se van a hacer de forma virtual. Los juegos tendrán tres fases principales, las mismas que serán ejecutadas en los tres restantes meses del presente año, y para ello se preparan las comunidades y deberán realizar el respectivo proceso de inscripción. Va a haber una primera fase, Rito, que es la convocatoria que arranca el 1 de octubre y va hasta el 30, que son las inscripciones en la plataforma. Tendrán que los niños, la Junta de Acción Comunal, los rectores, cabildos indígenas y la discapacidad realizar la inscripción por medio de unas claves que se les van a entregar, y de ahí arrancaremos las inscripciones en el proceso que se realizaba anteriormente entre enero, febrero y marzo. Esta vez lo vamos a hacer en el mes de octubre. Luego de concluido el periodo de inscripciones, se dará continuidad al desarrollo de la actividad correspondiente en cada municipio, para luego buscar clasificaciones a las siguientes fases. Empezamos la fase municipal. Cada municipio realiza su eliminatoria en deportes de conjunto individuales. Se van a hacer en los 5 deportes de conjunto y se van a hacer en los deportes individuales. La idea es que van a venir, en ejemplo, en voleibol destrezas, entonces un equipo inscribe 12 niños, el profesor en cada fase escoge 5 y compite contra otro equipo en tijera, en movimientos de balón, dominios, y quien vaya ganando en mayoría de habilidades, pues este va haciendo la clasificación, va pasando a la siguiente fase. El porrismo es otra de las actividades que ya toma fuerza y que ya definitivamente comienza la ruta de poder de nuevo recibir a sus estudiantes, niños y jóvenes, para hacerse partícipes de una escuela que es bastante bonita, con una disciplina deportiva que es llamativa. Desde luego, estamos hablando de lo que corresponde al porrismo. Entrenamientos relacionados con el porrismo se vuelven a vivir durante este fin de semana, cuando los profesores estén pendientes de sus estudiantes y direccionen las prácticas en los lugares determinados, como son el gimnasio Fénix y los exteriores del Coliseo Cubierto. Las jornadas de preparación permitirán que los niños y niñas, además de los jóvenes, puedan retornar a las prácticas de esta exigente actividad deportiva que enmarca también belleza, ritmo y coordinación. El proceso preparatorio se cumplirá atendiendo las directrices con relación a los protocolos debidos para la presentación en los escenarios donde se cumplirán los entrenamientos. Varios estudiantes se han mostrado interesados en retornar a las rutinas correspondientes al porrismo. Cuando nos aprestamos a finalizar el mes de septiembre de 2020 y a abrir el 10º mes de este mismo año, se plantea también la realización de nuevo de las jornadas preparatorias en el tema del ajedrez. El maestro Luis Lima ya tiene todo listo para realizar esta jornada de preparación y, desde luego, lo que corresponde también a los torneos virtuales. La semana comprendida del 28 de septiembre al 2 de octubre del presente año, se abrirá de nuevo el plan de trabajo por parte de la Escuela de Ajedrez de Pitalito, la misma que es dirigida por el maestro Luis Lima, persona que realiza durante estos días el llamado a sus estudiantes para que retornen a las clases presenciales y con ello se fortalezca de nuevo el conocimiento de la disciplina deportiva. Los integrantes de la escuela deben asumir con responsabilidad la ejecución de los trabajos de aprendizaje y, en este mismo sentido, atender los lineamientos relacionados con los protocolos de bioseguridad, los mismos que se pondrán en práctica al momento de llegar a entrenar. El maestro Luis Lima prepara lo relacionado con la realización de torneos virtuales del deporte ciencia para que los practicantes se mantengan en competencia y pongan a prueba sus conocimientos. De esta manera llegamos al final de los deportes. Hacemos de nuevo una pausa. Ya regresamos. Tomar conciencia de que debemos cuidarnos, proteger nuestra salud y prevenir cualquier complicación en nuestro organismo es una tarea de 24 horas al día, 7 días a la semana. El autocuidado en salud es la tendencia mundial que permite a personas, familias, instituciones y gobiernos beneficios individuales y colectivos de largo plazo, acordes con las necesidades de las sociedades.
Este promueve comportamientos y prácticas como el autodiagnóstico, autoseguimiento y la prevención en salud personal sobre condiciones y enfermedades menores. Sin embargo, el autocuidado no debe relacionarse con la automedicación y la autoprescripción de medicamentos. En tiempos de pandemia es importante tener claro que debemos practicar alguna actividad física, tener una alimentación saludable, una buena higiene, entender bien nuestro estado de salud y los seguimientos que debemos realizar si hay una enfermedad de base, así como mitigar riesgos en cuanto a consumos de sustancias nocivas y prácticas que nos puedan afectar. Hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Desde la Dirección de Tránsito y Transporte del Departamento del Huila se confirmó que el transporte intermunicipal sigue su normalidad, por supuesto con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Como todos sabemos, a la fecha está operando de manera normal lo que es el servicio de transporte intermunicipal de pasajeros, pero seguimos dando aplicación a todos los protocolos de bioseguridad, tanto en los terminales de transporte, para lo cual se ha dispuesto, digamos, de la ruta de los pasajeros, la toma de tamizaje de cada uno de los pasajeros. Asimismo, las empresas transportadoras deben cumplir con los protocolos aprobados en su oportunidad por el Ministerio del Interior, en donde ellos deben llevar a cabo lo que son la desinfección de vehículos, contar también con, digamos, elementos de desinfección al ingreso del vehículo, y dentro del vehículo se debe garantizar lo que es una distancia mínima de 1 metro entre los pasajeros. Seguimos también con los puestos de control en vía nacional, con el apoyo de la Policía Nacional de Tránsito, quienes también verifican que efectivamente al interior de los vehículos se esté dando cumplimiento a cada una de las medidas de bioseguridad que son de obligatorio, digamos, acatamiento en este tiempo de pandemia. De otra parte, digamos que la Policía Nacional de Tránsito tiene la obligación también a los particulares de realizar la misma supervisión y control, porque es de obligatorio cumplimiento el uso de tapabocas también en el traslado, así sea a vehículos particulares. Seguimos con campañas de sensibilización también por parte del Instituto de Tránsito y Transporte del Huila en vía nacional con el apoyo de la policía. Nosotros de manera continua estamos haciendo articulación con lo que son las terminales, las empresas de transporte, Policía Nacional, también el Ministerio de Transporte Territorial del Huila y también lo que es pues en nuestro instituto, con el fin de precisamente mirar todas las acciones de mejora posible para que de esta forma se puedan evitar o mitigar los riesgos de propagación del virus. La S Municipal Manuel Castro Tobar adelanta una iniciativa en el corregimiento de Bruselas, a través de la cual, con una terapia de choque, incentiva a los conductores a cumplir con la normatividad. Estamos realizando una campaña aquí en el corregimiento de Bruselas desde la S Manuel Castro Tobar, en cabeza de la doctora Oriana Sofía Peña. Nosotros, psicólogos del PIC, nuestra dimensión salud mental, haciendo una campaña sobre el uso reglamentario de todos los elementos de seguridad que necesitamos para conducir nuestros vehículos. En Pitalito y en Colombia, la mayoría de accidentes casi siempre pues hay muertos porque no utilizamos las normas de seguridad, como un buen casco, que ahí tenemos un casco reglamentario. Estamos haciendo una terapia de choque con los usuarios, los estamos invitando a que pasen, pueden pasar por ahí, abren el cofre y se van a ver a un espejo. Eso es una terapia que nosotros utilizamos haciendo referencia a que ellos pueden ser los posibles muertos si no utilizan sus elementos de seguridad. Esta campaña es denominada Pacto Vial, Pitalito Rueda con Seguridad,
conducir no es un juego. Entonces los invitamos a que ustedes hagan su pacto por Pitalito. Siempre hay alguien que nos espera en la casa. En la nota de cierre les recordamos que esta semana comenzó a regir el decreto 433 emitido por la Administración Municipal y en el que se reformula el pico y cédula. Recordemos que para este fin de semana, de acuerdo con esta nueva organización, el sábado podrán salir a la calle las personas cuyo último dígito de cédula sea el 7, el 8, el 9 o el 0. Para el caso del domingo, el aislamiento será selectivo con distanciamiento social responsable. De esta manera hemos llegado al final de su magazine regional Alfa Noticias. Recuerden que pueden encontrarnos en las redes como Alfa Sur Fibra Óptica. Muchísimas gracias por estar con nosotros.